estamos pues muy, muy consentidos, muy halagados, porque estamos con las estrellas de estos programas que son nuestros alumnos. Y hoy en particular me encuentro acompañado de los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 66. ¿Qué tal? Ya vienen con todo el fuá, vienen con toda la energía. Y bueno, antes que nada, pues como el tiempo apremia, quiero recordarles que ya está abierto nuestro chat para que, si así lo desean, pues puedan hacerle llegar sus comentarios a los chicos que nos acompañan en este día. Y bueno, voy a pasar a presentar a cada uno de ellos para que sepan su nombre y que nos vamos a ir platicando acerca de, pues, cómo les fue en este inicio de ciclo, sus experiencias, el PAME y tantas cosas que habrá que contar, ¿no? Empezamos contigo, por favor, nos dices tu nombre. Me llamo González Pérez Brandon César. Ok, siguiente, por favor. Bueno, yo me llamo Dana. Ok. Yo me llamo Giovanni. Aquí te presto. Yo me llamo Elizabeth. Bueno, yo me llamo Jesús Armando. Yo me llamo Daniel. Y yo me llamo Manuel. Ok, pues a ver, chicos, platíquenos a toda la comunidad de que nos está viendo a través de nuestro canal. Pues primero yo me gustaría que me dijeran, ¿qué es esto del PAME? ¿Qué saben del PAME? Algo ustedes tuvieron que ver con el PAME, ¿no? Cuéntenos, ¿qué es eso? No, bueno, pues en sí el PAME es el programa de adaptación al medio escolar. En sí en el PAME nos enseñaron cómo era la forma de trabajar y además en el PAME pues vimos nos ayudaron a ver cuál era el taller que vamos a tomar. Perfecto, a ver, entonces platíquenme antes, me ibas a decir de qué lado, ¿qué vieron en el PAME? ¿Qué más hicieron? Bueno, en el PAME también no solo vimos no solo vimos lo que dice mi compañero, que es el PAME, sino también vimos las medidas preventivas en caso de un sismo o de alguna otra situación, al igual que también vimos los valores y nos dimos cuenta que a veces no los practicamos tanto. ¿A qué bien? A ver, ¿recuerdas alguno en particular que te haya llamado la atención? A mí me llamó mucho la atención el valor de la honestidad. Porque a veces se genera un gran problema debido a que no eres honesto, no dices la verdad o haces cosas indebidas sin reconocer. También se me quedó mucho el valor del humanismo, porque tenemos que ser humanistas con las otras personas. Ah, mira qué bien, pasa el micrófono. ¿Tú qué valor recuerdas o cuál te llamó la atención? Son muchos, demasiados los que vimos, pero que más me llamó la atención fue el ser solidarios. El ayudar siempre a las demás personas es algo muy bueno, con lo que tú sientes satisfacción contigo mismo. Y es algo que siempre tú recuerdas y siempre vas a tener en mente. Claro, no vimos algunos otros como el respeto, como dice el compañero, la honestidad, reflexión, la cordialidad, la cortés, la limpieza, pero para mí fue ese el que más recuerdo. Oye, pues suena muy interesante, ¿no? ¿Tú sí recuerdas alguno? No, bueno, ya como mi compañero le acaba de decir, bueno, retomando el respeto, porque siempre tenemos que tener el respeto a nuestras autoridades. Bueno, nos enseñaron que cuando entran al salón tenemos que pues pararnos en señal de respeto o a cualquier forma mayor. Ok, vamos de aquel lado. Oye, a ver, ¿tú qué recuerdas del PAME? ¿Qué fue lo que más te gustó del PAME? Lo que más me gustó del PAME fue cómo tenemos que reaccionar cuando una persona o una autoridad entra en nuestro salón, las medidas preventivas, que la mochila debe ir enfrente de nuestras piernas porque al momento de salir no debemos obstruir los pasillos porque podríamos causar un accidente, y al momento de salir al patio del punto de control tenemos que formarnos porque si no nos formamos podemos hacer un caos. ¿Y de todo esto que nos comentas, hicieron alguna práctica o lo llevaron a cabo o solamente se los mencionaron? Sí, no, hicimos un simulacro y como yo era grupo 1, nosotros fuimos el único salón que nos felicitaron porque llegamos y nos formamos. Ah, qué bien, ¿hicieron tiempo récord o cumplieron con las normas? Cumplimos con las normas. Muy bien, por favor, también platícanos, ¿qué te gustó del PAME? Bueno, a mí me gustó cómo nos integramos y nos conocimos en el salón, los maestros y los prefectos, y al igual que los talleres, porque era muy padre saber qué se iba a tratar dentro de ellos. Ok, por acá. Bueno, a mí me gustó mucho el del orden y control porque en la primaria son cosas que a nosotros no nos habían enseñado, por decir el paso regulado, el paso corto, tomar distancia bien. Bueno, a mí lo que me llamó la atención fue la disciplina que tienen en la secundaria, que bueno, ya no es lo mismo la primaria y ya hubo un cambio total y pues sí hay mucha disciplina en esto y siento que, bueno, tenemos que ver por más,
porque aquí sí la disciplina es bastante más y tenemos que respetar varias normas, respetar a los compañeros, a los profesores, y son más cosas y acontecimientos que tenemos que llevar a cabo. Pues qué padre, porque veo que sí les sí aprovecharon este curso de PAME, ¿no? Pero ya lo mencionabas por acá de este lado. Me gustaría que me contaran cómo fue la primera impresión que tuvieron cuando ya estaban así, que estaba por abrirse la puerta y iban a entrar, ¿no? ¿Estamos contigo? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Ya soy grande, ya voy a secundaria, ¿no? ¿Qué pensaste? Yo me sentí nervioso, en especial porque decía que la escuela era muy disciplinada y no confiaba en mí. Pero cuando entré al PAME también me enseñaron que la confianza en ti es algo que vas a necesitar en toda tu educación, porque si no crees en ti, nadie más va a creer en ti. Yo también me sentía muy nervioso porque sí era una disciplina muy estricta y al principio pues los nervios de siempre, pero en el PAME también nos apoyaron para incluirnos más en esta escuela, en nuestra institución. Y fue algo que a la semana yo ya me sentía muy bien, calmado, tranquilo y con ganas de ir a la escuela, claro. Bueno, en sí nos ayudó mucho porque al adaptarnos ya no era como el primer día de primaria, que entraba sin saber nada, ahí sin conocer a nadie. No, de hecho ya nos ayudó mucho porque ya conocíamos a compañeros, ya sabíamos la forma de trabajar. En sí eso fue lo que más me gustó de la escuela, porque nos ayudó a adaptarnos. Perfecto, ¿desde qué lado? Insisto, lo primerito, ya estabas ahí parado en la puerta para entrar, ¿qué pensaste en ese momento? Bueno, lo primero que me pasó por mi mente fue que, bueno, yo ya soy grande, ya voy en la secundaria y ya me podré poner metas un poco más difíciles de acuerdo a mi edad. Bueno, yo pensé que íbamos a llegar al salón y hacer planas y planas, pero no, porque teníamos actividades, ver videos, y no solamente era escribir, sino que igual el cuadernillo era muy didáctico. Bueno, pues yo antes de entrar a la escuela sentí mucho miedo, porque ya ir en la primaria y dar un paso más a la secundaria, pues a mí me dio mucho miedo. Sí, eso sentía, pero no. Entonces, pues ya entré y pensaba yo que nos iban a poner a hacer planas o algo así, pero no, fue sencillo lo que hicimos en el PAME. Bueno, pues yo me sentí muy nerviosa y no quería entrar, y pues sentí así muchos nervios y miedo porque pensé que todos me iban a mirar así con cara de rareza y no me sentía confiada al entrar a la escuela. Ah, miren, ella sí fue honesta. Ah, no es cierto. Oigan, chicos, quiero preguntarles de manera personal, ¿qué es lo que más extrañan ustedes de la primaria? Digo, porque ya entraron a otro nivel, están en otra situación, pero cada uno, ¿qué es lo que más extraña de la primaria? Empezamos contigo, por favor. Bueno, yo extraño a algunos amigos que, bueno, para mí, algunos amigos que eran muy buenos, algunos están aquí en la secundaria, pero algunos se fueron, entonces eso es lo que extraño más. Por favor. Yo de verdad, yo no extraño muchas cosas porque en la secundaria me siento igual que cómodo como en la primaria. Para mí los compañeros son muy agradables, la institución igual, los prefectos, los maestros. Para mí todo sí ha mejorado en base a la limpieza, porque mi primaria no era muy limpia, pero la secundaria sí era de esas escuelas, esas instituciones que sí tenía mucha limpieza y mucho orden. Bueno, yo pues en sí extraño sobre todo a mis compañeros. Extraño la sensación. Pues no sabría cómo explicarlo, pero la sensación de estar con personas que ya pasó mucho tiempo que las conocías, que pasaste muchas experiencias con ellos. Bueno, en sí lo que extraño más que todo en sí es mi escuela. Pero yo sé que aquí voy a poderme acomodar, pues acoplarme a la forma de trabajo, a las formas que pudieron dar pues lo que soy ahora. Perfecto, y espero que así sea, por favor. Bueno, lo que yo más extraño de mi primaria son mis
compañeros, porque yo conviví 8 años con ellos, yo compartí mis mejores experiencias, mis mayores secretos, mis pensamientos que yo conviví con ellos. Extraño mucho a mis maestros porque con ellos sí pude aprender y pude llegar al nivel lo que es nivel secundaria. Y extraño mucho mi escuela porque en esa escuela estaba muy limpia, había tiempos donde tú puedes estar un poco acoplarte o estar libre, pero mientras no dañaras a terceros. Y me gustaban cómo me enseñaban las materias mi maestra. Y pues una cosa que sí extraño mucho, muy mucho, es mi maestro de sexto año, porque con ella sí pude aprender mucho y gracias a ella sí pude llegar al nivel secundario. Bueno, estás entrando en una nueva era y vas a aprender muchas más cosas, por favor. Bueno, yo lo que extraño son los recreos. Antes sí. Híjole, eso es lo más padre, ¿verdad? Sí. Antes sí podía jugar fútbol, básquetbol, pero ahora no es salir y comer y lo que te resta de platicar con tus amigas y ya tocan y debes ir a formarte, pero los recreos para mí era lo máximo de la escuela primaria, pero ahora no, ahora ya debes de comer y hacer las cosas rápido. Y cuando te das cuenta ya se acabó el recreo. Ajá. Perfecto, por favor. Yo pues la verdad, yo sincero, a mí lo que más me gustaba era que cuando se iba el maestro, empezábamos a hacer relajo en el salón. Eso es lo que a mí me gustaba y también pues el receso. Así como dice, ya ahí no podemos correr, no podemos hacer ya diferentes cosas como hacíamos en la primaria. Extraño mucho a mi maestro. Bueno, yo lo que más extraño pues también el recreo, porque ahí era más tiempo y como que aquí al principio no me acoplaba porque era así de comer rápido y a veces ni me daba tiempo de terminarme lo que me dieran de comer y así. Y también extraño mucho a mis compañeros y profesores porque ya no es la misma dinámica. Perfecto. Oigan, chicos, y ahora acá entre nos y que nadie nos ve, hasta donde van ahorita, ¿qué materia les gusta más hasta el momento? Cada uno, cuéntame. A mí me gusta mucho mi taller de contabilidad, matemáticas, español y biología, y esas son unas de las materias que más me gustan. Bueno, a mí realmente me gustan todas, pero la que más me gusta es el taller de electrónica, porque ahí trabajamos mucho lo que es la robótica y programación. Pero también lo que me gusta más es la historia, porque nos cuenta sobre nuestros antepasados, sobre las historias que vivimos o que vivieron hace 100 años, hace 5 incluso. Qué bueno, mira, a veces no nos gusta mucho esto, pero seguro que... Bueno, a mí en sí lo que más me gusta es geografía. También me gusta mucho mi educación física. Bueno, pero en sí sobre todo, el que más de todos es geografía. La manera de trabajar del maestro es muy, muy buena. Me recuerda mucho a la forma de que trabajaba mi maestro. Quiero una calificación. Ok, por favor. Pues a mí me gusta mucho la materia de español porque es una maestra que te explica bien, da buenos ejemplos. Y pues sí, la materia que más me gusta es español. A mí la materia que más me gusta es artes. Me gusta, pues a mí la verdad me gusta mucho bailar y pues por eso es mi materia preferida. Y pues también me gusta español. La maestra da muy, muy buena, muy buenas clases. ¿Qué género te gusta bailar? Salsa, no sé qué género. La cumbia. La cumbia. Bueno, a lo mejor en el próximo año, en otro ciclo, por aquí nos traes alguna muestra. Bueno, sí. Estás cordialmente invitado. Gracias. Bueno, yo la que a mí más me agrada es matemáticas y geografía. La maestra es estricta, pero tiene su forma de trabajar que es muy, muy buena. Y matemáticas es el maestro que da puros terceros y nos enseña las cosas bien y sí las explica. Y dice, los estoy esperando. Perfecto, por favor. Bueno, a mí la materia que más me gusta artes y mucho geografía, porque me gusta cómo trabaja, cómo es la manera de trabajar del maestro, el orden y la disciplina que nos muestra, de si hay un papelito, recógelo, aunque no sea tuyo, porque tenemos que mantener nuestro ecosistema limpio para tener una buena área de trabajo. Bien, pues chicos, ¿qué creen? Va de nuevo, ¿qué creen? ¿Qué? Pues ya estamos llegando al final de este programa.
ya ven, se ha ido muy rápido. Pero no sin antes, por supuesto, ese momento que ustedes, si así lo desean, puedan hacerle llegar un mensaje a sus familiares, amigos, maestros, amigos, primos, mascota, quien ustedes quieran, ¿sale? Empezamos contigo, por favor. Bueno, yo quiero mandar un saludo a mi mamá, María Pérez, María Susana Pérez Seferino, a mi papá Eleuterio González Grecia y a toda mi familia. Muy bien. Bueno, yo le quiero mandar un mensaje a mi primo Jeremy, a todos mis primos, a mamá Cristian y a mi papá Carlos y a mis perritas. Okay. Yo a mi mamá Reina Mete Saldívar y a mi papá Juan Román Granados López y a mi maestra de danza, no me acuerdo cómo se llama. Ella sabe que es tu madre. Sí. Bueno, pues yo quiero mandarle un saludo a mi mamá Liliana, a mi papá Marcos y a todos nuestros amigos que nos están viendo. Bueno, yo quiero mandarle saludo a mi mamá María Cristina y a mi papá Luis Burgos. Y también a mis primos, a mis tíos, como tal, también a mis perritos. Yo quiero mandarle un saludo a mi mamá María Estela Trejo García, a mi papá José Javier Elisa Raras Galicia, a mi hermana y a mis amigos que probablemente nos estén viendo ahorita. Yo le quiero enviar un saludo a mi mamá Leticia Martínez Martínez, a mis abuelitos Rosa Martínez Romero y Cristóforo Martínez Romero, a mis maestros, bueno, a la maestra Guadalupe Reyes Reyes y a la prefecta Julia y a la maestra Sonia Trinidad, que ojalá les vaya muy bien, ahorita que ya a finales del mes se van a jubilar. Ok, y me decía aquí el alumno que quería dar un mensaje, por favor. Dice, no me puedo ir sin antes decirlo, por favor. Bueno, yo cursé el primer grado de educación secundaria hace un año, uh-huh. Ya así de segundo grado, y el PAME me sirvió mucho, demasiado, porque me ayudó a incluirme a la escuela y sentir que soy parte de ella, ¿no? Me ayudó a sentirme más cómodo y a convivir más con los compañeros y de verdad conocí más a las instalaciones. Pues qué bueno que lo mencionas, porque siempre es importante y qué mejor que sea de viva voz por parte de ustedes, ¿no? Bueno, pues yo también quiero agradecer, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, a mis compañeros que están allá detrás de cámaras y principalmente a ustedes que nos hacen el favor de ver este programa. Hoy estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 66. Mi nombre es Guillermo Gómez, muchas gracias y hasta pronto.